de no tener esta conciencia del ser. De hecho, a muchos no les gusta mirarse al espejo y no se reconocen en el espejo o no se reconocen en las fotos. Porque no les cuesta entender que esos son ellos. Y de hecho, a uno no le gustan las fotos por eso mismo. ¿Ya? Así que lo que nos vemos, o sea, lo que vemos, vemos muchas cosas que la gente juzga. No tienen sentimiento, no hay emoción, el niño es indiferente. Y a veces compramos nosotros esas cosas que dicen, porque no, que el niño es diferente, el niño no pesca. Yo les quiero contar que en realidad el niño no es indiferente, solo que procesa de manera diferente las emociones. Y lo que no vemos nosotros abajo es toda esa información que les decía yo en los televisores. O sea, tú quieres que el niño, a ver, reaccione de manera adecuada ante una emoción si tiene 20 estímulos diferentes al mismo tiempo. Y eso es lo que lo mata, eso es lo que lo distrae y eso es lo que lo saca. Y eso es lo que a veces no nos damos cuenta, que a veces creemos que hicimos, que el profesor hizo algo mal en la sala y fui yo que lo hizo mal en la casa y recién en el colegio se da cuenta y se pone a llorar. Porque va más lento. Entonces hay que tener cuidado en estos procesos. Ya, saltamos el corazón. Ese es mi papá. ¿Ya? Se llama Manuel Farfán. El que tiene en brazos mi hijo se llama Vicente Farfán. ¿Cierto? Yo escribí ese libro porque llegó un día y me dijeron que mi papá tenía cáncer gástrico. Y yo no supe qué hacer. Y le pregunté a una persona, ¿qué hago? Y una persona me dijo, bueno, tú escribes, escribe lo que te está pasando. Empecé a escribir, a contar lo que me estaba pasando. Pero al segundo capítulo mi papá ya no estaba. Tengo que volver a las hojas para atrás, mi papá no iba a volver. Y lo más difícil fue no llorar. Porque yo lloro muy poco, casi nada. Yo no lloro. La última vez que lloré fue el 6 de septiembre del 90. No, del 99. Me acuerdo la última vez que lloré. En mi charla a veces cuento por qué lloré la última vez que lloré. Antes que pasara lo de mi papá. Me acuerdo que esa vez un niño levantó la mano, un niño con Asperger. Levantó la mano y empezó a hablar, porque no esperas que uno les diga que sí. Y empezó a hablar, me dijo, ¿sabes qué pasa? A mí me pasó lo mismo cuando se murió mi abuelo. Porque resulta que yo no lloré cuando se murió mi abuelo. Y toda mi familia me dijo que yo no quería a mi abuelo. Y la familia estaba ahí. El hermano, que era ese hermano molestoso, que ese rato lo estaba molestando. El papá, la mamá, estaban ahí. Y cuando él dijo eso, la familia se puso a llorar. Porque yo ya había explicado por qué pasa eso. Y se sintieron culpables. Y yo le dije a ese niño, ¿sabes qué? Lo que pasa es que el proceso de llanto en ti es más lento. Porque tienes que entender qué pasó, comprender por qué pasó, y cuando pase vas a sentir la pena profunda y vas a llorar. Yo estaba escribiendo este libro, cuando un día me llegó un mensaje de Messenger en Facebook, me dice, hola, soy la mamá de tal, yo no me acordaba, San Antonio, pues. Y me dice, ¿sabes qué? Soy la mamá de tal niño. Ah, ya, ¿sabes qué? Te quiero contar que ayer llegué a la casa, subí al cuarto de mi hijo y estaba llorando. Amargamente lloraba. Y cuando entré pensé que le había pasado algo en el colegio, que le habían hecho algo. Y me miró y me dijo, ¿sabes qué, mamá? Estoy llorando por mi abuelo. Y entonces, cuando estaban conversando, se acordaron de lo que le había dicho yo. Y entonces él estaba contento después. Porque había llegado su momento de llorar. ¿Por qué es necesario hacer este comentario? Porque la emoción en el espectro autista es diferente también. Mire, les voy a contar algo. No, ustedes dibujan el corazón acá, ¿cierto? Pero en realidad uno siente acá, en la cabeza. Aquí están las emociones. Y como las emociones están acá, mi cerebro es diferente. La Temple Grandin dice que el mundo necesita todo tipo de mente. Yo creo que el mundo necesita todo tipo de mente, todo tipo de corazones, todo tipo de personas. Ustedes han caído en el juego de creer que el autismo es un tema de mentes, que es un tema cognitivo. Y a ustedes lo han engañado todo este tiempo, ¿saben por qué? Porque le dicen, buscan documentos y le dicen, ¿cómo aprenden los niños con autismo? Estrategias de aprendizaje para los niños con autismo. ¿Cómo enseñar a los niños con autismo?
como en la mente autista. Yo quería salir para contarles, ¿saben qué? Que las personas con autismo tienen corazón. Y si usted entiende cómo sienten las personas con autismo, esa mente va a aprender como quiera. Porque un niño que está regulado emocionalmente va a querer ir al colegio, va a querer aprender, va a querer estar ahí. Y no va a llorar en la puerta, ni va a decir, vengan, manden a un mamá a buscarme, y es crisis. ¿A qué voy con esto? A que ustedes han caído en el juego de creer que este es un tema de mentes diferentes. Y un tema de emociones también diferente. Una vez, yo no sé si iba a seguir la secuencia de la presentación, una vez yo estaba en un colegio, o sea, me contaban en un colegio, que la profesora, la instrucción, usted tiene que darse cuenta, la instrucción de las profesoras a veces son equivocadas. Le dice el curso, hagan el mejor dibujo que puedan para sus mamás, la tía y la mamá. Una niña que tiene fijación con los zombies, el mejor dibujo que puede hacer, ¿qué va a hacer? Un zombie. Y para el día de la mamá, ella dibujó un zombie. Y un zombie bien dibujado, esos que tienen mocos colgando, espinillas blancas, ¿cierto? Bien verde, así, bien sangrante. Horrible el zombie, pero como zombie es un buen zombie hecho. Llegó el momento de entregar los dibujos. Y todos los demás niños hicieron arcoíris, florcitas, corazones, mamá con el niño en la mano por el campo, ¿cierto? Y ella va a la mamá y le entrega un zombie. La mamá casi se muere. Pero ¿cómo le hace entender a la mamá que en ese zombie que está tan bien hecho hay mucho más amor y afecto que un dibujo estereotipado? Entonces, ¿cuál es el tema? Que ustedes tienen que aprender a mirar la emocionalidad de su hijo de manera diferente. ¿Por qué? Porque él te hace un dibujo, te lo pasa, mamá te dice este dibujo y después te lo quita porque es de él. Porque es de él, pero te lo hizo pensando en ti. En ese acto de pasarte el dibujo, él te está entregando mucha emoción. Decirte que te quiere, sin decírtelo, que pensó en ti. Y te lo está pasando, aunque te lo quite después. Porque lo que está haciendo él es que es mío, y lo hice yo. Pero era para ti. Y en ese acto hay amor también, hay afecto, hay intencionalidad. Y tú le dices, no, pues para mí, regálamelo. Y no, tienes que quedarte y decirle gracias por lo que hiciste. Está hermoso lo que hiciste. Guárdalo por ahí para que después yo lo pueda ver cuando quiera. Entonces, el tema de fondo es cómo ustedes pueden ver de forma diferente la emocionalidad. Porque yo sé que ustedes se mueren cuando el niño le regala un juguete y juega con la caja. Se mueren porque el niño juega con la caja en vez de con el juguete. Porque la caja es más emocionante que el juguete para él. Pero asimismo él a veces te puede regalar un papel, te puede regalar una piedra o te puede regalar un palo. Y es para ti. Y porque esa piedra y ese palo son emocionalmente intensos para él. Y quieres, es significativo y te lo quiere entregar. Así que, lo que hay que entender es que el corazón de las personas con autismo es diferente. Yo les voy a contar cómo siento yo. Cuando tengo miedo, a mí se me hace un nudo en la garganta y se me ponen los ojos llorosos. Cuando estoy contento, a mí se me hace un nudo en la garganta y se me ponen los ojos llorosos. Cuando tengo pena, a mí se me hace un nudo en la garganta y se me mueven los ojos llorosos. Cuando tengo angustia, a mí se me hace un nudo en la garganta y se me mueven los ojos llorosos. Si puedo seguir hasta las 3 de la mañana. Cuando viene la emoción a mí, viene una reacción física, que es nudo en la garganta y ojos llorosos. Pero yo no sé qué estoy sintiendo. Y por eso a veces ustedes como ven que el niño no reacciona, o reaccionas como siempre con cosas buenas o malas y no hay cambio, tú presumes que no hay emoción o que reprime la emoción. Pero es que ¿saben qué? Él está sintiendo mucho acá adentro, pero no sabe qué está sintiendo todavía. Porque un caracol va más lento en aprender cosas y en entender lo que está sintiendo. Yo tengo 42 años, sí, 42 casi, se volvía, 42, y me pasa a mí, que a veces no sé qué estoy sintiendo porque algo viene. Y tengo que sentarme, regular y decir, ya, ¿qué me está pasando? Pues yo tengo 42 años, no lo regulo. En cambio el niño viene la emoción, ¡guau! Y después de otro tiempo va a entender qué le pasó, pero la primera reacción es reaccionar al evento. ¡Guau! Mucha emoción. Ejemplo, lo di ayer. Cumpleaños feliz. No canten cumpleaños feliz, no canten cumpleaños feliz, no canten cumpleaños feliz. Y se arranca cumpleaños feliz. Y todo el mundo va a decir, no le gusta que le canten cumpleaños feliz. Y la verdad es que a él le encanta que le cante cumpleaños feliz.
Lo que pasa es que tanta la emoción, tortas, velas, luz apagada, todos lo miran a él, es su momento más feliz, que lo esperó todo el año. Los asesores, me arranco. Es mucha emoción, no quiero. Regalo, le pasa el regalo, es lo que él quería. Los Lego, esas cosas, Minecraft, lo que tú quieras. Lo toma y lo suelta y se va. Y todos dicen, no le gustó el regalo. Le encantó, pero estoy pasando lo que él quería. Lo que él quería, si es lo que él quería, lo inunda la emoción. Y si no está regulado emocionalmente, lo va a soltar porque es mucha emoción. Y no la quiero sentir porque no sé lo que va a pasar. Porque no la regulo, no la sé regular. Por eso vamos a hablar hoy día del tema de la emoción. Y quiero que entiendan cómo sienten las personas dentro del protagonista. Porque si ustedes como Pablo entienden, van a poder regular mejor esto. Y entenderlo de mejor manera. Pero hay corazón, hay emociones. Son diferentes. El autismo es un pensar, es un sentir y es un expresar diferente. Por eso el niño cuando tú le dices, pero dime que te quiero, pero si te dije que te quiero hace 3 años, ya te dije que te quiero, ¿por qué quieres que te lo repita cada rato? Y es porque él entiende que su forma de expresión es distinta. ¿Ya? Yo siempre doy el ejemplo de que, por ejemplo, uno tiene un familiar lejano que viene a visitarlo y el niño nunca lo ha conocido, y dice, denle un besito a la señora, y el niño le dice, no conozco a esta vieja, ¿cachai? No lo conozco, o sea, le hace el quite porque no la conoce. Yo les digo, con la arruga las personas con autismo tienen problemas. O sea, la arruga, las cosas, porque la gente que tiene arruguita de mayor también tiene como otro aroma, otras sensaciones y esta cosa. A mí me da cosa a mi mamá, porque está viejita. Y cuesta, me cuesta acercarme, me cuesta tocarla. Pero no porque no quiera tocarla, me cuesta. La sensación, yo tengo hipersensibilidad en la parte táctil. Yo siento la ropa, siento los zapatos, siento las etiquetas, siento todo. Yo nunca dejo de sentir, yo siento yo trato de dormir con sábana porque siento el peso de la ropa en la cama. A mí es súper difícil regular eso. Y lo regulo. Pero el tacto, el contacto a mí es muy difícil. Es muy difícil porque aparte, cuando viene el tacto, llega con aroma. Y es fuerte a veces. ¿Por qué quiero que entiendan esta parte de la emoción? Y la parte de la sensibilidad, porque se junta todo. Y ese todo genera, a veces, el tema de malas sensaciones y malos recuerdos. Y el niño de repente dice, eso no me gusta, no lo quiero sentir, aléjalo. ¿Y por qué lo hace? Porque en algún momento ese elemento lo asoció con algo que fue negativo. Les voy a contar mi teoría. Yo no vengo a contarles cosas, a hacer copy-paste de otras cosas, ¿ya? Les voy a contar cosas que yo he pensado y he creado respecto al espectro autista. El corazón de las personas con autismo es diferente, y esta es mi teoría del corazón autista, que está en el libro. Ese es un plano de un departamento, cuando van a comprar departamento, ¿cierto? Con varias habitaciones. El corazón de ustedes tiene varias habitaciones. Tiene una habitación para las penas, una habitación para las alegrías, otra habitación para los miedos, y así sucesivamente. Cuando a ustedes les pasa algo, ustedes van a la habitación que tiene una puerta, abren la puerta, y si les da pena, entran un paso. Un poco de pena. También de la Teletón, un poco de pena. Pero pasa algo que les da más pena, dan 2 pasos y entran un poco más en la habitación. Se enfermó el perrito en la casa. Pero si se enferma el hijo, entran más porque tienen más pena. Porque hay que dejarlo en el hospital solito. Pues si se les muere su mamá, entran más en la habitación y pueden entrar al fondo de la habitación. O sea, ustedes entran gradualmente a la emoción sabiendo cómo sentirla. Sea pena, sea alegría, sea dolor, sea miedo. O sea, racionalizan el proceso antes de declarar la emoción. Yo siento un poco de pena, sí, ya, sí, me bajo yo. Y otro te puede decir, sí, no, esto me dejó destrozado. ¿Me entienden? Tienen que decir, sí. Las personas con autismo tienen un departamento en un solo ambiente. Y como tienen un departamento en un solo ambiente, no hay puertas y no hay cuartos. Anda la pena, anda la alegría, anda los miedos, andan todos moviéndose en forma constante alrededor del corazón de la persona con autismo. Perdió la goma y tú lo trataste como
5 veces ya en el año porque he perdido las gomas de borrar. Él va a buscar su emoción y va a buscar la pena. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que no hay puerta, no hay graduación. Y cuando se encuentra en la sala de estar con la pena, se encuentra con toda la pena. Y por eso llora con toda la pena. Cuando siente miedo y va a buscar al miedo, llega al miedo, pero llega a todo el miedo. Entonces él no gradúa la emoción, la siente completa, intensamente. Y por eso viene el tema emocional de la crisis, porque mamá no quiero. Y hay niños que lloran de marzo a noviembre afuera del colegio como si fuera el primer día de clase. Porque mi hijo no hacía. De marzo a noviembre empieza a que le pegan en el colegio, ¿no? Él siente toda la pena por tener que soltarme la mano y entrar. Y es la misma pena todos los días. Vamos por el lado positivo. Mamá, hoy es el mejor día de mi vida. Y lo dice, ¿sabe por qué? Porque siente toda la alegría del mundo por este día, porque hizo todo lo que quería. Esos días que tú, ayer le decía, esos días que tú lo ves transpirado porque jugó con otros niños. Que el papá lo más feliz que puede ser es que su hijo llegue al cochino porque jugó con otros niños. Puede hacer feliz eso. Ahora, ¿qué pasa? Conoce a un niño ayer. Y dice, mamá, él es mi mejor amigo. Es su mejor amigo. Porque él siente toda la emoción. ¿Cuál es el problema? Que ustedes no son así. Y cuando se enamore, si no han trabajado eso, va a enamorarse con todo el amor. Entonces va a sufrir el desamor, porque nadie ama con todo el amor al tiro. Todos ustedes, si no hay chocolate, si no hay flores, si no hay... ¿Cierto? A poquito, no hay amor todavía. Poquito amor. Lo estoy tanteando a ver si me sirve o no me sirve como pareja. Bueno, él no. Él se enamora de ti y te dice, yo te amo con todo mi amor. Por eso son tan intensos. Ahora, ¿por qué voy a esto? Porque tienen que entender que las emociones del espectro autista son absolutas y totalmente intensas, no graduadas. Por eso la terapia psicológica, por lo general, trabaja con termómetros de emociones, trabaja con muchos elementos que van a decirle al niño cómo sentir y cómo expresar esa emoción. Saben que hay niños que a veces le gusta una niña, yo conocí a un niño que le gustaba una niña, y ¿saben cómo le dimos cuenta que le gustaba una niña? Porque él salía al patio y cuando la veía conversando con otros niños, cruzaba todo el patio y le pegaba. Y todos decían, entonces no es violento. Dice, que no es violento. Le dije, yo, lo que pasa es que le gusta a la niña y no sabe cómo decirle, quiero estar contigo. Y le pega. Porque eso es que hay que hacer, no hay que reprimirlo, hay que entenderlo y redirigirlo. No lo hagas, no. Lo que estás sintiendo está bien. Tienes que hacer otra cosa. ¿Por qué no cortas una flor de aquí del jardín y se la lleva en vez de pegarle? ¿Entienden? Es redirigir la emoción, es reeducar la emoción. Es comprender que si su hijo logra regulación emocional, va a funcionar bien donde vaya. Pero cuando venga la emoción y venga la crisis, mamá, no quiero estar aquí, quiero salir, llévame, llévame. ¿Le ha pasado eso que llegan a un lugar, están recién entrando? Y el niño, no quiero entrar, vámonos. Y tienes que irte. Y él quería ir a ese lugar, pero no aguantó la emoción de querer entrar. ¿Cómo se trabaja? Bueno, tiene que hablarle, prepararlo antes y decir, mira, si llegas a sentir algo, entremos 5 minutos y salimos. Volvamos a tratar de entrar 5 minutos más y salimos. Y de a poco, si usted va probando día a día cómo entrar, cómo salir, y él va entendiendo que si se queda 10 minutos no pasa nada, 15 minutos no pasa nada, y a los 20 minutos que puede que la esté pasando bien, él va entendiendo que se puede quedar, aunque eso tiene que ir a 5 cumpleaños diferentes y fracasar en 4. Pero en el quinto va a funcionar. Ya no es decir, no, lo llevo a cumpleaños porque siempre me hace esto, que se lo haga. Pero usted explique lo que está pasando y usted se cuenta que no es porque el niño es malcriado, o porque me hizo arreglarlo a él, y ahora se quiere ir. Es porque algo pasó, emoción, que lo llevó a sentir mucho. Sea buena o sea mala. Ese análisis que tiene que hacer usted, porque a veces
le dicen una tontería y se achaca, o está algo que le gusta mucho y no quiere estar ahí. Entonces lo que hay que hacer es ver cómo se trabaja. Y eso es el secreto de poder entender que las personas con autismo no son solo un cerebrito que sabe las capitales, que sabe los nombres de todas las personas. Porque si se sabe todos los nombres, le aseguro que a todos los nombres tiene asociado una emoción. Y en eso vamos a conversar. Mi papá murió hace 2 años y medio, más o menos. Sí, justo. 2 años y medio. Y yo no lloré. Y yo voy al cementerio y le dejo flores. Lo extraño todos los días, pero no sale el llanto. La gente pudo decir que yo no quería mucho a mi papá el día que lo fui a despedir, porque fue el único que no lloró. Fue el único que no lloró. O la gente pudo haber dicho, bueno, ya usted se hace el fuerte. Pero yo estaba destrozado. Solo que no lloré. Les voy a contar cuál es la última vez que lloré, qué pasó. La última vez que lloré fue cuando fui a enterrar a mi abuela. Me acuerdo de la fecha, ¿sabes por qué? No porque sea un buen memorial de fecha. Es porque ese de septiembre es mi cumpleaños. Y el día, ese día de mi cumpleaños tuvimos que ir al cementerio a dejar a mi abuela. En la casa de mi abuelo hacía volantines. Mi abuelo le faltaba una pierna. Así que tenía un taller al fondo de la casa en que él hacía volantines todo el año para vender en septiembre. Y a mí me gustaba llegar y escuchar cómo al fondo sonaba la Colo Colo, la radio, y él tenía olor a neopreno allá al fondo, porque pegaba los cáñamos de los volantines. Estaba mi abuela en esa casa y mi tía. Cuando yo estaba en primero medio, falleció mi abuelo, y yo no lloré. Y decía, ¿y saben qué? Sufrí porque no podía llorar. Tuve que morderme el labio para llorar. Eso hice. Para poder fingir llorar, porque me sentía mal por no llorar, porque no entendía por qué no podía llorar. Al paso de los años, mi tía, que era la tía que vivía con él, que era una tía soltera, falleció de un cáncer gástrico y sufrió 2 años con eso. Yo nunca la fui a ver cuando estuvo enferma. No quise verla enferma. Y falleció. Y yo no lloré. Se acercó el día que mi abuela se enfermó y se murió. Y ese día fuimos al cementerio, yo di 4 pasos dentro del cortejo, o siguiendo el cortejo, y me tiré al suelo y no pude parar de llorar. Ese llanto que, ¿cierto? Ese llanto que te cuesta, que corta la respiración. Y yo después entendí que ese día lloré a mi abuelo, lloré a mi tía y lloré a mi abuela, porque ese día esa casa dejaba de existir en mi mundo. Pasaron 20 años para llegar a mi abuelo. Emocional, pero se demora. Nunca dude que su hijo siente. Siempre siente, pero se demora en entender lo que está sintiendo. A usted lo ama profundamente, pero no sabe cómo decirle que lo ama. El tema de fondo es que usted siempre tiene que presumir que el niño está sintiendo, que algo está pasando, que siempre hay emoción. ¿Cómo trabajamos esto? Es un caracol principito, ¿cierto? Para demostrarles que en su mundo siempre hay afecto. Yo sé que ellos tienen guardado un papelito, una hojita, una cosa que es como su gusto especial, ¿cierto? De un peluche que está todo cochino, todo añoso, ¿cierto? Que lo han guardado por años. O papelitos, cositas que yo guardo, y dices, pero ¿por qué guarda esta tontera? ¿Por qué guarda esta caja? Es porque hay afectos que son significativos. Y aquí le voy a explicar algo súper importante. Usted tiene que, como papá, educar la emoción. Eso quiere decir que usted tiene que educar la emoción de su hijo. Yo, cuando siento olor a acetona, pienso en mi mamá. Y siento a mi mamá. Porque cuando era pequeño, el recuerdo que tengo era sentarme a mirar cómo mi mamá se pintaba las uñas. Y ese proceso estaba inmerso en acetona.
Yo trabajo en química. Entraba al laboratorio y andaba con los más, a veces todo el día. La sentía. ¿Qué significa esto? Que sensorialmente yo hay sabores, aromas, texturas que asocio a emociones. Hay cosas que son recuerdos que están unidos a elementos sensoriales. Por eso hay olores que me descomponen. Porque ese olor significa algo que a lo mejor en algún momento trajo algo negativo. ¿Y sabes cómo más común que pasa? Que nos pasa a todos, que el olor hospital. Yo una vez conocí, bueno, el hijo de la Anabel cuenta, por ejemplo, una vez que iba con su hijo que tiene autismo, carnal, pero habla. ¿Ustedes creen que los autistas no hablan? Todos hablamos. Algunos elegimos no hablar. Pero habla, él habla. Y un día con el auto pasando, y realmente dice a la mamá, mamá, apaga la radio. Y la mamá le creía lo que él hacía, le apagó la radio. Siguieron más adelante unas cuadras y le dijo, mamá, ahora puedes prenderla. Y la mamá la prendió. Y el niño, el chico, mire la capacidad que tenía. Y la mamá dice, ¿por qué querías que apagara la radio? Mamá, lo que pasa es que esa canción me encanta, pero justo íbamos pasando por un basural. Y no quería cada vez que escuche, vuelva a escuchar esa canción, sentir el olor de la basura. No sé si van entendiendo. Por eso, ¿qué es bueno? Cuando el niño sufre mucho en el colegio, mándale un pañuelo con tu perfume. Porque él va a recurrir a tu aroma cuando otra vez se tenga que regularse. Una idea que se me ocurre. Pero ¿a qué voy con esto? Voy a que todos los sabores, todas las cosas, yo le encuentro una razón significativamente emocional. Y eso hace que yo tenga que tener un proceso diferente en el proceso de aprender emociones, de entender la emoción. Porque no va a ser pura desventaja. Yo tengo la ventaja de que el aroma que les gusta a ustedes siempre, que es normal, tierra mojada. Todos los seres humanos les encanta el olor a la tierra mojada, ¿cierto? Bueno, a mí todos los aromas, todas las texturas, las canciones, me traen una emoción, un recuerdo intenso. Ustedes a veces se acuerdan, ah, mira, me acordé de esto, qué lindo. Yo me acuerdo y lo siento de nuevo. Y a veces por eso me pongo a llorar cuando escucho una canción, como el compañero feliz. O una canción infantil, porque me trae un recuerdo intenso y emocionalmente vivo. Y como no tengo esas puertas en mi corazón, vuelvo a sentir lo mismo. Lo que usted tiene que entender es que usted tiene que generar recuerdos positivos. Uno de los grandes problemas que tuve yo cuando crecí, con el tiempo, fue que yo no tengo recuerdos. Yo no recuerdo mi graduación, no recuerdo mi licenciatura. No recuerdo la sala de que estaba en la universidad. No me acuerdo cuando me casé, menos mal. No me acuerdo de muchas cosas. No tengo recuerdo. Y eso a mí me hizo sufrir mucho. ¿Saben por qué no tengo recuerdo? Porque el afán de funcionar, de estar mirando cómo hacer las cosas para que ustedes no notaran que yo era diferente, me hacía no grabar la información. Y además, yo no le cuento nunca a nadie mis cosas. Y como nunca las cuento, nunca las vuelvo un recuerdo verbal. El niño si no relata lo que le pasó, no se vuelve un recuerdo que se guarda. Es como tener puro archivo abierto sin nombre. Cuando yo se los cuento a ustedes, le coloco guardar como. Y ahí queda guardado en la memoria. Pero yo no lo hacía. ¿Sabes cuál es el único recuerdo que yo tengo? Porque decidí recordarlo. ¿Antes sabes qué tenía usted? Fue el día que nació mi hijo. Porque dije, esto yo no lo puedo olvidar como he olvidado todas las cosas. Y entré al parto y recuerdo cada momento de ese parto, doloroso, sufrido. Yo no sería mujer. Sufrí mucho. Pero en ese aspecto lo que importa de esto es comprender que yo quise mantener ese recuerdo. Y lo recuerdo como película.
Y no tengo recuerdos de película. Lo recuerdo tal cual, me lo pasaron chiquitito. El caballero, el enfermero, que era medio feminado, me lo pasa, era crespito, así como moreno, bien crespo, y me dice, este es su hijo, esta pulserita que tiene puesta, tiene su nombre, no se la saque hasta que salga del hospital. Ahora pasa a la habitación de al lado porque el doctor va a revisar a su hijo. Me acuerdo hasta lo que me dijeron. Pero porque yo decidí, tal vez no funcionar, pero grabar. Así como está grabando alguien por ahí. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque el niño muchas veces no elabora el recuerdo. Y como no elabora bien el recuerdo, no le asocia la emocionalidad suficiente y se agarra de qué? Del aroma, del sonido, de la canción que sonaba. Y a esa canción tiene asociado un recuerdo que no sabe qué. ¿Y por qué no te gusta esa canción? No sé. Porque no alcanzó a grabarlo. Porque es que es bueno hacer. Saque fotos. Ahora es más fácil sacar fotos. En otros tiempos hay que sacar las fotos y las revelarlas. Ahora tenemos fotos más fácil. Saque fotos de todas las actividades que hace su hijo. Si va al parque, sáquele fotos. Que vaya al mismo parque todas las semanas. Si la pasó bien, sáquele fotos con qué la pasó bien. Si tuvo pena, sáquele foto cuando está triste, cuando pasa algo malo, y guárdela, y sabe que en la semana siguiente convéncela. Hijo, ¿te acuerdas de esto? Sí, mamá. ¿Y qué sentiste? ¿Por qué estabas así? No, me gustó porque estaba el columpio y estaba desocupado, porque nunca estás desocupado. ¿Y qué sentiste? Me sentí contento, pero más contento que cuando fuimos a Fantasylandia, o menos contento cuando fuimos al cine. Y él te va a decir, no sé, pero tú le vas a decir algo súper importante, que uno puede estar más o menos contento, porque estar contento parejo no existe. Y ahí empieza a trabajar en graduación de emoción. ¿Qué cosa es importante? Que usted tampoco oculte su emoción. Porque yo necesito que, a ver, siempre existe el mito, esta historia de que a niños con autismo hay que enseñarle a jugar, ¿cierto? Porque no saben jugar. Bueno, ustedes tienen que enseñar a jugar. Si el niño con autismo no sabe entender qué sentimiento lo está apagando, usted le tiene que enseñar qué sentimiento lo está embargando. ¿Y saben cómo? Cuando usted tenga pena, que su hijo la vea con pena. Y el niño te va a decir, mamá, ¿qué te pasa? Y usted le va a decir, tengo esta cara y estoy así porque tengo pena. ¿Y por qué tienes pena? Porque pasó esto, tu abuelita está enferma y me da pena que tu abuelita esté enferma. ¿Y sabes qué? Eso, más pena de cuando se enfermó la mascota de la casa y es menos pena de cuando se murió mi papá. Y ahí tú le estás dando margen también. No basta con darle información, sino también decir qué graduación tiene esa pena. Y tú vas entendiendo que las emociones tienen ese sentido. Lo que pasa y cuánto. Los psicólogos trabajan en termómetro las emociones. Uno también puede hacer eso. Si es mucha, si es poca, si es... Porque a veces la ira, la violencia que a veces la gente ve, es alegría. Solo que él no sabe expresar su alegría y la expresa con violencia. Si el niño salta, puede que esté sintiendo algo positivo, pero salta porque necesita saltar, necesita sacar la emoción. Es importante que usted comprenda esto como papá, porque si usted lo entiende, va a poder comprender muchas de las conductas que usted juzga como negativas, o que juzga como disruptivas, y como a veces tratamos de medicar para que nos pasen. Y es un error. Yo sé que la madre va a preguntar, ¿qué piensa usted de la medicación? Yo digo que la medicación es la última opción antes de la terapia. Primero trabajar, y si ve que ni una estrategia funciona, entonces habrá que ver si medica. Y probar un mes si funciona, y si no funciona un mes, sacarlo también. Y ver otra alternativa. Pero, ¿por qué es importante este proceso de entender la emocionalidad del niño? Porque si usted entiende la emocionalidad de su hijo, va a poder avanzar, a poder entender su mundo, y usted decirle, mira, lo que estás sintiendo ahora, es que estás contento. Ah. ¿Y sabes qué hago yo cuando estoy contento? Yo salgo a jugar a la pelota, le dice papá. ¿Salgamos a jugar a la pelota? Ya. Y le das una forma de expresar su alegría. No sé cuánto te gustará la música de los niños que tienen ustedes. Le gustará pintar, dibujar, cantar. El arte es una forma de expresión del ser humano. Cuando yo tengo autismo, puede ser la única forma adecuada de expresión para sacar la emocionalidad. Y te das cuenta que si toca un instrumento, toca una canción cuando está contento, toca otra cuando tiene pena, afina el instrumento cuando está triste. Entonces tú vas entendiendo que la expresión del arte
él está expresando su emocionalidad y puedes leer a tu hijo. Yo el otro día les contaba que conocí a un niño con autismo que no habla. Y cuando está contento, pinta de azul. Y cuando llega al colegio y toma el azul y empieza a pintar, está todo tranquilo porque está bien. Eso es leer al niño, eso es leer la emocionalidad diferente. Yo, ayer les contaba que cuando tengo pena, yo no sé decir tengo pena. Tengo 42 años y yo no sé decir. Cuando la gente pregunta, ¿qué te pasa? No digo nada. ¿Qué hago yo? Yo le digo a mi amigo, voy a salir a caminar. Porque yo cuando tengo pena, yo necesito caminar. Y cuando ven que publico que salí a caminar, saben que tengo pena, porque no sé decir tengo pena. Y cuando coloco que estoy comiendo yogur de frutilla, es porque tengo mucha pena. Porque yo como yogur de frutilla cuando tengo mucha pena. Porque no lloro, pero como yogur de frutilla. Y yo no puedo cambiar. Yo necesito comer yogur de frutilla. Y a lo mejor voy a morir viejo en el hospital viendo a la enfermera que me traiga yogur de frutilla porque tengo pena porque me voy a morir. Pero quiero que entienda que eso no va a cambiar en su hijo. Lo podemos redirigir, trabajar con el tiempo, pero usted tiene también que entender que él tiene su forma de expresar su alegría, su frustración y su pena. Y muchas veces su amor. A mí me gustaría abrazar y besar a mi mamá. Le juro que a veces lo intento. De hecho, ahora cuando venía le di un besito. A veces me voy a otro país y ni siquiera abrazo. O sea, imagínense que me fui a ir a Punta Arena. Mi mamá vive en Santiago. Viví 10 años en Punta Arena y viajé dos veces a ver. Porque para mí estar lejos era cómodo. Porque tengo autismo. Pero no significa que no la quiera, la adoro. Soy diferente. Su hijo también es diferente, usted tiene que entender esa diferencia. Yo sé que usted quiere te amo, quiere te abrazo, quiere juguetes como, o sea, dibujos con flores, con corazones, cosas así. Pero si le hizo un dibujo alguna vez con un corazón, que valga para todo el resto de la vida. Porque lo hizo en ese momento lo sintió y se lo hizo. ¿Saben lo que pasa? Cuando uno tiene un hijo con autismo, la sonrisa toma otro valor. Los te quiero toman otro valor. Los abrazos toman otro valor. Porque sí, son pocos a veces, pero son intensamente sinceros y absolutos. Y eso es lo que usted tiene que valorar. Yo puedo sentarme al lado tuyo, estar 3 horas en la misma sala, en el living, por ejemplo. Y para mí, aunque no te hable 3 horas, yo estoy contigo. Porque no estoy en mi cuarto, estoy aquí contigo. Y tú vas a decir que no estás conmigo, sí, pues estoy aquí. Pero yo no hablo, yo no converso, yo estoy aquí y estoy contigo. Elegí, en vez de estar en mi cuarto, ponerme al lado tuyo y estar aquí. Es así de profundo, es así de intenso. O sea, esas cosas, esos detalles uno tiene que ir leyendo y viendo para que usted también se vaya quitando esa angustia. Es decir, ¿por qué no expresa como los demás? No expresa como los demás. No se angustia con eso, porque tiene autismo, es diferente. Siente diferente. Pero también responde al vínculo de manera diferente. Con compromiso, con amor. Y usted lo sabe cómo lo ve cuando tiene vínculo con el profesor y al niño le va bien en el colegio. Y ustedes saben, le cambian al profesor y perdiste todo lo que avanzaste 2 años o un año completo. Porque no tiene vínculo con ese profe. Eso es vínculo, por eso es que el niño está sintiendo que emocionalmente está regulado. Si usted lo regula en la casa emocionalmente, es importante. Pero ojo, no transforme a su hijo en el dictador de la casa. Porque usted es el papá, usted es la mamá. El niño necesita reglas y orden. ¿Ya? O sea, no podemos andar a las paradas, como dice usted, a las paradas del niño con Asperger, un niño con autismo. O sea, que se come una hora y si no quiere comer, no come y pasa hambre y se va al puente y va a aprender. Al colegio se va a esta hora, se levanta y si hay que enseñar a vestirse, se tendrá que aprender a vestirse y se trabaja. Pero no, aquí lo voy a ayudar, no. Yo sé que medio, para la mamá es medio sufrido esto, pero tienen que aprender, ¿saben qué? A exponer a su hijo la realidad. Porque si usted siempre lo protege,
él nunca va a entender el mundo real. La sobreprotección es lo peor que se puede hacer con un niño con autismo. ¿Saben por qué? Porque a todos nos empujan, a todos nos pegan, de todos nos se ríen, a todos nos ensuciamos, todos perdemos cosas. A él también le tienen que pasar esas cosas. Le tienen que pasar. La otra vez conocí a una mamá, o sea, una hermana que me decía, ¿saben qué? Porque ustedes, el tema de fondo aquí también son los hermanos, tienen más que un hijo. Una hermana me lo da solo de ejemplo que me dijo, yo tengo un problema con mi hermano con Asperger. Dije, ¿cuál? Lo que pasa es que si nosotros cerramos la puerta de la habitación, a él le baja la angustia. Porque piensa que nos pasó algo. Así que en la casa la orden es no cerrar las puertas. Estamos todos con las puertas abiertas, siempre, para que él no tenga angustia. Pero yo tengo 20 años, dice. Y a veces yo quiero cerrar la puerta para tener privacidad y poder dormir por último en calzones en mi cama. Pero no puedo porque tengo que estar con la puerta abierta. No tengo privacidad. Y le dije, ¿sabes cuál es el error? Es que tu papá está mal. Porque lo que hay que hacer es trabajar con él. Y decirle, mira, voy a cerrar la puerta. Y te va a estar hablando al otro lado de la puerta para que veas que no me pasó nada 5 minutos. Y después abrimos la puerta. Y después vamos a cerrar la puerta otro día y vamos a durar 15 minutos porque te voy a hablar cuando cierre y cuando pasen los 15 minutos y tú vas a tener que aguantarte. Pase lo que pase, te tienes que aguantar. Después le dices, ¿sabes qué? Yo voy a dormir media hora y vas a escuchar cuando suene la alarma de media hora y te voy a poner una alarma aquí media hora. Y vas a escuchar que a la media hora yo te voy a hablar y te voy a decir, estoy bien. Y él va a dar cuenta que cerrando la puerta nadie se muere y nadie sufre. Pero es un trabajo que hay que hacer como familia. Esas cosas que realmente adaptamos absolutamente el mundo de la casa al niño diferente, es un error. Porque el mundo no es así. Y aparte que ustedes ponen al resto de su hijo a vivir bajo la dictadura del niño que es diferente, eso es injusto. Porque a veces quedamos con el síndrome del hijo único y eso daña a los demás hermanos. Y hace que más que ser un elemento que apoya al hermano, un elemento que el hermano le molesta porque pucha, hacemos las cosas que él quiere, ¿no? Es injusto, hay que tratar de negociar y trabajar. Cuidado, las personas con autismo somos excelentes manipuladores. Sabemos manipular. No, mamá, es que yo no hago eso. No, mamá, es que yo no como eso. Ah, tú sabes que a mí no me gusta. Bueno, en el mundo nos hace todo lo que nos gusta, ¿o no? ¿O le gusta ir a trabajar en las mañanas? A nadie le gusta, pues hay que trabajar. Pero la vida es así. Yo hago esto porque soy papá, ya se los dije. ¿Ya? Y mi hijo se parece a mí. Ese dibujo es del primer libro. Y sale un helado, ¿saben por qué? Porque un día fuimos al mall de Punta Arenas, nos compramos esos barquillos, ¿cierto? Y él se da vuelta, ¿y qué pasó? Cayó el barquillo, cayó, las dos bolitas de helado cayeron al piso. Me miró. Cara de rabia, ojos con lágrimas, ¿cierto? Papá, soy un estúpido. Castígame, porque boté el helado. Pégame. Yo lo miré, le pasé mi helado y dije, tranquilo, no pasa nada. Se fue a sentar totalmente mal. Que no quería tomarse el helado, no quería comerse el helado. Yo fui a buscarla con bandeja, la bebida, las copitas fritas, ¿cierto? Y cuando llegué a la mesa, puse la bandeja, y yo que soy un as del movimiento, una de los vasos saltó lejos. Y boté toda la bebida. Y lo miré y le dije, hijo, ¿entendiste lo que pasó aquí? Me miró y me dijo, sí, papá. A veces también tenemos que dejar de lado la arrogancia de ser el papá y entender que nos equivocamos como los hijos. Y entender que esas cosas que pasan se rompen. A veces sí, costó plata, pero ya se rompió. Se perdió ya, se perdió. Y trabajar como hacer. Y él entendió que su papá era igual de torpe que él y que no había que enojarse, sino reírse y se empezó a reír porque había botado la bebida. Y le dije, no te rees porque la que voté es la tuya. Pero, ¿a qué voy con esto? Voy a que este proceso, que ese pasa. ¿Cómo le sumamos sonrisa a estos procesos tristes? De que él siente la frustración, que no sirve, que no funciona. ¿Cómo somos más felices educando a nuestro hijo? Y disfrutamos estas cosas que repente, en vez de, oye, ya veamos cuál es la forma de hacerlo. Si hace una rabieta, una vez mi hijo hace una rabieta en la calle, yo me tiro al suelo a hacer la misma rabieta. Y papá me dijo, papá, ¿qué estás haciendo? Es que así te ves todo haciendo esto. Y nunca más lo hizo.
porque a veces tenemos que hacer esas cosas para poder entender y comprender que necesita también esa guía de poder decir, es que no sé cómo hacerlo y por eso lo hago, no porque sea malo o sea mal educado, porque soy otro y no entiendo cómo se hace, enséñame. Y esa pega es de ustedes. Ustedes son los principales guías de este proceso de entender la vida. Ese es mi hijo, está chiquitito ahí, sí, ahora está más grande, ayer se graduó de octavo básico. Ese es Vicente. Ha sido la única vez que yo he puesto la nariz de payaso, porque yo le tengo fobia a los payasos. Le tengo miedo a los payasos. Y es horrible eso. Es lo único que le tengo miedo a los payasos. No sé por qué. Ni las culeras, ni la araña, nada. De hecho, el otro día decía yo no le tengo miedo a nada, ahora me acordé que sí, le tengo miedo a los payasos. Un trauma de chico. Y ese es mi hijo. Y siempre hay espacio en mi mundo, en mis espacios para personas que yo amo. Yo con mi hijo, les decía, aprendí lo que era el amor. Porque mi hijo, sin ninguna razón, me amaba. ¿Por qué? Porque yo era su papá. ¿No? Y eso destruyó toda la lógica de las emociones como la entendía yo, porque entendía que las emociones eran lógicas. Y cuando llegó este cabrón chico y me dice, papá, te amo, me rompió toda la lógica porque no tiene por qué amarme, porque yo no he hecho nada por él todavía. Y aborré poco por él a veces. Y él se las puede sola. Pero entendí que el amor era mucho más que dar y recibir. Y entendí que era dar. Lo que es amar es dar. Eso es literal. Entiendo el amor como dar. Y por eso estoy acá. Por amor a ese cabro chico. Y porque yo empatizo con ustedes como papá. Y sé las frustraciones que tienen cuando les pasan cosas y no las entienden. Y yo si con lo que hablo hoy día les puedo ayudar y ustedes comprendan mejor a sus hijos, a mí el trabajo está hecho. Yo no quiero que me quieran, no quiero que me recuerden, no quiero que me digan, no, usted es seco, usted sabe mucho, o usted es maravilloso, y me aplaudan. De hecho, no busco la transparencia, pero me gusta que me aplaudan. Porque yo no vengo por aplauso, yo vengo porque soy papá. Vengo porque si hacemos un mundo mejor para todos los hijos de nosotros, mi hijo también va a tener ese mundo y va a ser feliz. Yo lo hago porque quiero que mi hijo sea feliz también. Lo hago porque yo no fui feliz. A veces papá me dicen, quiero que mi hijo sea como usted. Digo, no, su hijo tiene que ser más que yo. Y estamos trabajando para que sea mucho más. Porque puede. Incluso cuando no habla, puede. En la mañana tengo una colega de esa. Yo amo a alguien con autismo. Esa es la campaña, ¿cierto? Yo con autismo también amo. Pero mi forma de amar es diferente. Pero siempre hay amor. Su hijo entiende y aprende siempre. Y sabe que siempre está sintiendo. A veces no sabe cómo decir que está sintiendo algo. Incluso le duele y no sabe decir que le duele. Un año, ¿se acuerdan de esos asientos que hacen a veces para guardar cosas abajo? Fui a una casa, una cabaña en la playa. Y se sentaron todos ahí y yo tenía los dedos puestos ahí porque la abrí, la bajé. Y quedaron mis dedos ahí adentro. Y tuvimos que comer todo el rato así. Porque yo no voy a decirle a las personas, párense porque me estoy... No, yo no hago eso. Pero ¿por qué yo no hago? Y realmente una persona me dijo, bueno, que tenía los dedos adentro. Le dije, sí. ¿Y por qué no avisas? Es que no se me ocurrió. Y saqué mi dedito así, por dentro. Así que quieren entender que hay cosas que somos ustedes, son súper naturales decir que él no las dice. Y le cuesta decir. Por eso a veces el arte, como te decía, esta cosa, buscar alguna forma de expresión o buscar un traductor, es necesario para poder comprenderlo. Yo escribo mejor de lo que hablo. Y como escribo mejor de lo que hablo, escribí ese texto que se convirtió en un librito bien humilde, pero que intenta ser una contrarrespuesta a todos los que hablan del cerebro de las personas con autismo. A mí me interesa que usted vea personas con autismo. Vea un niño, una niña que quiere ser feliz, pero a veces le cuesta porque no entiende todo el mundo como lo entienden ustedes. A veces tú crees que está triste, pero está contenta. Y por eso llora, porque no sabe cómo expresar su alegría. Por eso salta, o por eso a veces hasta se puede pegar.
lo que está contenta. Y lo que tenemos que hacer es ver cómo cambiamos eso, cómo lo redirigimos, pero no anularlo. Porque le estás diciendo que sentir, entonces está mal. Y va a ser la que guarde más su emoción, más su sentimiento. Porque te va a enojar si empieza a hacer esto. Hay que entender por qué lo hace, no que no lo haga. Y cuando sepa por qué lo hace, decirle, ¿por qué no hace esto? Te vas una pelotita y hacemos eso mejor. Y lo sigue haciendo. Pero ya no molesta a los demás. Pues dale los ojos porque no molesta a los demás. O para que no se den la mano, porque ahí se rasca. Las costas no sirven, no duran. Su hijo no padece autismo. No sufre autismo. Su hijo todos los días se levanta con autismo y lucha por vivir la vida con autismo. Ayer les contaba que el gran problema de las personas con autismo es que no podemos decir no importa. Todo importa. Y como todo importa, la vida se vuelve compleja. Porque importa todo, mamá, si dijeron que eran las 7. Mamá, los materiales hay que traerlos de la casa, no quiero comprarlos, son de la casa y sin materiales para traer de la casa. Entonces cuando tú vas entendiendo que ese absoluto de entender las cosas literalmente sobre un todo importa, tú le puedes regular al niño y explicarle que no todo importa, que hay cosas que importan más que otras. Y él va a poder tener matices, cuando te anticipas, cuando trabajas con él, todas esas herramientas que te dicen los profesionales, y no hace una charla de matices, la dice ayer, tú vas a lograr que el niño vaya entendiendo que las cosas importan, pero hay cosas que importan más que otras. Yo les decía ayer, tengo 42 años, yo no digo que las cosas no importan. Yo digo que no importa tanto, pero siempre importan. Ustedes son esos del ejemplo de ayer. Venimos atrasados, ya no importa. De igual llegamos. Oye, nos compramos las cosas que hay que traer, no importa, las compramos. O sea, es que nos fuimos allá, no importa, mañana vamos. Oye, nos trajimos la plata, no importa, me consigo. En cambio, el niño, mamá, importa todo. Importa porque me dijeron que tenía que traer la corbata puesta derecha. Importa porque me dijeron que me cortara el pelo. Importa porque me dijeron que la tarea para la casa. Y no hemos ido a la casa. Estamos en la casa de la abuela. ¿Entienden? Ese mundo es el espectro autista. Entender que todo es todo. Que una persona no haya desarrollado la capacidad de hablar y de comunicarse como se comunican todas las personas para expresar lo que saben, lo que aprenden y lo que sienten, no significa que esa persona no sepa, no aprenda y no sienta. Solo que no hemos encontrado la herramienta para que esa persona lo pueda expresar. Siempre aprenden, siempre saben y siempre sienten, aunque no haya verbalidad. La verbalidad es solo una forma de comunicarse. Hay palabras que se dicen con música, con pintura, con gestos, con pictogramas, con una aplicación de tablet, con un computador. Hay palabras que son más que las palabras dichas. No se afanen que su hijo hable. Afánense que su hijo se pueda comunicar y le entendamos. Y que él le pueda entender a usted. Yo sé que todos queremos que hablen, pero hay algunos que simplemente no van a hablar. Una mamá un día me dijo, ¿sabes qué? Mi hijo no habla. No hablaba y un día vi que con los cubitos de letra escribió su nombre y escribió jugo. Y trató de decir que tenía sed. Un niño que no hablaba, sabía escribir. ¿Sabes qué hizo la mamá? Le puso etiqueta todo en la casa. Para que el niño viera cómo se escribían todas las cosas de la casa. Así que para él el mundo se arregló porque se convirtió en palabras, en letras escritas. Refrigerador, televisión, control remoto, vaso, tenedor, cuchara. Y le arregló el mundo al niño, porque convirtió al mundo en el lenguaje que él hablaba. No lo obligó a cambiar su lenguaje. ¿Y sabe qué?
Él después habló. Pudo hablar. Aquí voy con esto, aquí es importante comprender que si yo a veces someto a mi hijo a terapias para que hable, usted corre el riesgo de que el día que hable le diga, mamá, papá, me dolió todo lo que hiciste para que yo pudiera hablar. Y no le va a decir, te amo al tiro, le va a decir, me dolió. No someta a su hijo a horas interminables de terapia. Someta a su hijo a que juegue, que sea niño también. Dele ese espacio. Porque a veces creemos que hay que llenarlo de la que no. Déjelo que sea feliz. Hay días que hay que jugar. Hay días que hay que salir, no hacer nada. Déjelo estar solo, porque a veces usted también quiere estar sola. Que también quiere estar solo. Y si va, se va solo, algo le pasa. No, quiere estar solo como todo el mundo. Porque también queremos estar solo. Así que lo que importa es, de todo lo que estoy hablando yo, que usted pueda cambiar un poco su mirada y ver a esa persona que hay detrás de la condición. De que si le empieza a hacer algo, no es malo. Está diciendo algo. Hay que ver qué está diciendo con esto. Y cuando usted sepa qué está diciendo con esto, le puede decir a la profesora, ¿sabes que cuando hace esto, significa que está pasando esto? La profesora va a saber y usted va contándole a los demás el lenguaje que habla su hijo, porque autismo es otro lenguaje. El autismo tiene otra lengua. Y usted tiene que hablar autismo. Hace 30 años las personas que eran sordas eran definidas como deficientes mentales. Hasta que se trabajó y se creó una lengua de señas. En el autismo nos pasa eso. Como no podemos comunicarnos con todas las personas con autismo, suponemos que las que no se pueden comunicar tienen déficit cognitivo. Les aseguro que el día que comprendamos la forma en que se comunican, vamos a darnos cuenta que aprenden, que saben, que siente, solo que está atrapado, pero aquí arriba funciona todo. Yo soy un convencido de eso porque lo he vivido y lo he conocido día a día con niños que están tirados en el piso, que no pueden hacerse nada y trabajan pez con él, y ahora el niño se para y es capaz de quedar el pez y decirle quiero un helado. Entonces aquí funcionaba, solo que no tenía cómo sacarlo. Yo creo que la terapia, el apoyo terapéutico funciona cuando se hace con amor, con afecto. Vamos a hacer con la intención de que el niño crea la intención de comunicación. ¿Saben qué pasa? Las personas con autismo no tenemos la intención de comunicar. Me puedo sentar al lado tuyo y no tengo por qué hablarte. Tú te sentás al lado mío y empezás a conversar al tiro porque tú conversar es natural. En mí no está esa intención y lo que hay que crear es esa intención. Yo la tengo sobredimensionada y a veces sufro porque nadie habla en media hora en la oficina a veces. Yo tenía que hablar porque sentía que el silencio me estaba atacando. Y yo en el silencio me pierdo, porque viví mucho tiempo en silencio. Así que lo que hay que hacer es entender este nuevo lenguaje, que es hablar autismo. Terminándole, yo cuento cuentos. Yo escribí cuentos, ¿saben por qué? No está aquí la imagen, pero escribí cuentos porque los cuentos a veces son crueles. Porque si ven el cuento de Pinocho, Pinocho es un niño de madera, pero está mal ser un niño de madera. Y la única manera que sea feliz y todos sean felices alrededor de él es que se convierta en un niño de carne y hueso. Bueno, tu hijo es un hijo de madera y va a ser siempre de madera porque tiene autismo. Pero tiene, aunque eres de madera, tiene corazón, tiene mente, aprende, como todos los niños, solo que está hecho de otra cosa. A veces los papás son como papá Gepetto, que sueñan que su hijo sea de carne y hueso, pero va a ser siempre de madera, porque en ese cuento hay magia. Y en la vida real no hay magia, hay amor. Si usted ama a su hijo de madera, va a entender y comprender que ser de madera no es malo, es solo ser diferente. Y que en este mundo cabemos todos, los de carne y hueso y los de madera. Porque yo todos los días me levanto y sufro por levantarme y tener que enfrentarme con ustedes. Me cuesta. Y sin magia, trato de ser feliz. Y me cuesta. Porque yo todos los días, cada una semana quiero renunciar a esto y no hacerlo nunca más. Pero si lo hago porque sé que ustedes muchas veces dicen y dicen que vale la pena. Que no se pierde nada. Si lo hago porque ustedes me dan algo, porque escriben ahí y porque por eso lo escribo ahí. Porque necesito saber que esto funciona, que si no yo renuncio, no hago más esto, si no lo hago por aplauso ni por estrellato.
Yo no pretendo ser un referente ni nada. Yo lo que quiero hacer es que usted entienda a su hijo. Una más, una día me dijo, ¿sabes qué? En México, me dijo, ¿sabes qué? Me fui a la casa después de la charla y por primera vez hablé con mi hija porque nunca me había detenido a escucharla, solo a corregirla. Y hablamos todo el día. Digo, jamás había hablado con mi hija, jamás había escuchado lo que le gustaba, lo que no le gustaba, por qué hacía estas cosas, por qué no las hacía. Eso es también ser papá, pues escuchar. Escuchar su lenguaje, lo que quiere decir. El Hampton Cadáver es un cuento que habla de un niño que tenía en su casa un canario y le gustaba escuchar cómo cantaba. Su mamá ese día estaba triste porque en la noche había tenido que llevar a su hermana chica al hospital. Así que como estaba tan triste, le dijo, hijo, ¿sabes qué? Vaya a jugar con lo que usted quiera, pero yo necesito estar solo un rato, déjeme tranquila, vaya a jugar. Ese fue lo que más le gustaba. Pararse en la ventana, ver a los pájaros en el árbol que estaba fuera en el jardín, a escuchar cómo cantaban y cómo cantaba Pompón, que era su canario, se llamaba Pompón. Ahí está Pompón cantando. A él le encantaba, le fascinaba escuchar a su canario. Un día dijo, y si yo cantara, en ese momento dijo, y si yo cantara como Pompón, y se empezó a imaginar que cantaba como Pompón. Pero para cantar como Pompón, dijo, yo debería estar como está Pompón. Así que se imaginó literalmente como Pompón, cantando. Pero ¿saben qué? Cuando empezó a sentir eso, lo empezó a embargar una angustia. Empezó a sentir pena, porque nadie quiere cantar encerrado. Se dio cuenta que Pompón tal vez cantaba, pero en realidad en vez de cantar, estaba llorando porque no podía salir a la ventana con los demás pajaritos a cantar. Llegó la noche, lo mandaron a acostarse, su cuarto era más grande, a pesar de que lo compartía con su hermana, como no estaba ella, aunque era cargante la hermana, la quería, la extrañaba. Se acostó, todos se acostaron a dormir. Pero escuchaba en el fondo de la casa, Pompón, ahora llorando. No soportó, salió de su cuarto, tomó una silla, se subió donde estaba la jaula, abrió la jaula de Pompón, abrió la ventana, le dejó la comida y el agua en la ventana y lo dejó irse. Al otro día lo despertaban los gritos. Nada más se dio cuenta de lo que había hecho. Él fue, miró y la mamá dijo, ¿por qué soltaste al canario? Ahora, aparte de la otra hermana, me pone más pena porque a nosotros nos gustaba el canario. De pronto, cuando está diciendo eso, el canario entra. Toma agua, come, vuela por el techo y ella y el papá que estaba ahí va a ser el amago de atraparlo. El niño lo para y hace el gesto de que escuchen. Y entonces se dan cuenta que el canario canta distinto. El canario cantaba diferente ahora que estaba libre. La mamá se acercó y le dijo, ¿sabes qué, hijo? Muchas personas dicen que porque tú no hablas, tú no entiendes. Pero hoy día me enseñaste que el canario libre canta distinto cuando está preso. Entonces Pompón quedó libre con una casita en el árbol y siempre iba a acompañarlo a sus juegos cuando su hermana volvió, porque volvió bien. Entender que no todo lenguaje hablado es el lenguaje que todos usamos, que hay muchas cosas más que entender que solamente la palabra hablada, es entender que el autismo tiene sentido y que las personas con autismo, aunque no hablen, pueden dejar huellas en nuestras vidas y enseñarnos cosas. ¿Quién de ustedes no es mejor papá desde que tiene un hijo con autismo? ¿Quién de ustedes no ve la vida diferente, actúa diferente frente al otro porque tiene un hijo con autismo? Entonces no me digan que su hijo con autismo no va a hacer nada porque le está cambiando la vida a usted. A por el sentido de la vida de su hijo con autismo, ¿sabe qué? Es hacer la mejor persona a usted como papá. Hacer la mejor persona en general.
Porque el que ha cambiado no ha sido su hijo, ha sido usted. Entonces, ¿quién dice que la vida de su hijo no tuvo sentido venir a este mundo? Aunque usted no tenga mucha esperanza, yo le aseguro que su hijo puede. Una vez una mamá me dijo, yo no me imagino a mi hijo en la escuela regular. Yo le dije, qué bueno, le dije yo, porque que tu hijo esté en una escuela regular no depende de tu imaginación, depende de sus capacidades. Y te aseguro que sus capacidades son más grandes que tu imaginación y tus limitantes, porque tu hijo no tiene techo, no tiene un muro en el camino. Usted no está destinado a colocarle techo a su hijo. Usted denle cemento, denle ladrillos, denle arena, denle una pala y enseñarle a hacer la mezcla. Y que él construya su habitación y él donde quiera coloque el techo. Pero usted no coloque techo, usted dé herramienta, usted apoye, usted ame, usted sustente y cobije. Pero por sobre todas las cosas, ame. El autismo no es azul, es un espectro de muchos colores. El autismo tiene muchos colores y muchas formas de manifestarse y de ser. No compare a su hijo con otro. Su hijo es único, tiene esa forma de ser único. Va a expresar su genialidad y su forma de ser para poder dejar huella en el otro. Porque, como dice ahí, las sonrisas tienen otro brillo, los abrazos tienen otro brillo. Pero ese brillo lo ve usted, porque usted ha cambiado en su forma de mirar a su hijo. Las personas somos más que mentes pensando. Yo necesito que nosotros lo que tenemos que hacer es cambiar la mentalidad de la gente de afuera, no cambiar a su hijo. El problema de su hijo es la gente de afuera que no lo entiende, que no lo quiere en su colegio, que no lo quiere en su curso, que los apoderados que dicen, no, que un niño raro no quiero porque le puede pegar a mi hijo, porque no entiende nada de autismo. La sociedad que dice que bueno, que podemos hacer lo que podamos con la gente, no, tiene que hacerlo. ¿Sabes qué? Su hijo tiene derecho, su hijo es chileno, tiene una nacionalidad. Su hijo tiene derecho a educación, a salud. Tiene derecho a tener las mismas oportunidades que tienen todos los niños. El Estado tiene que garantizar que tenga los recursos y las oportunidades para poder salir adelante. Y yo sé que muchas veces el Estado falla. Y cuando falla, habemos agrupaciones, habemos fundaciones que apoyamos. Y que podemos tratar de hacer que esto no sea un buen negocio. Yo sé que hay mucha gente que hace negocio con el autismo. Pero habemos gente que no estamos en esa parada, que hacemos esto gratis. Porque por venir acá ustedes deberían cobrar. Pero otra persona podría hacer negocio con esto. Pero no es la idea. La idea es que crezcamos juntos. Incluir una opción personal. Es una opción personal. Lo que tenemos que hacer es que todos decir yo incluyo. Yo incluyo al niño que es diferente. Yo incluyo a todos. Al que tiene síndrome de Down, al que tiene síndrome de Rett, al que tiene síndrome de Incluyo al que tiene autismo y al que tiene Asperger. Aunque tenga más autismo que mi hijo. Tenga menos autismo que mi hijo. No puedo estar haciendo separaciones ni divisiones. Y si usted separa, entonces no tiene nada de inclusión. La inclusión se construye todos juntos, por todos, para todos. Es esencial construir un mundo más justo para todos, con matices para cada condición. Pero todos tenemos lugar en este mundo. Lo importante es que su hijo sea feliz. Lo importante es que su hijo sea feliz. No lo haga sufrir para usted ser feliz. Para usted estar tranquilo. Se pueden coordinar las dos cosas, pero si tiene por primera opción, que él sea feliz. Piense como él, sienta como él. Póngase en su lugar. Y ahí se da cuenta que muchas veces ha tomado decisiones equivocadas. O ha dicho cosas mal. Pídele disculpas a su hijo también. Que entienda que está aprendiendo. Trabajamos juntos en esto. Vea todo lo que sí puede hacer, lo positivo, lo que sí logra. Cuando le manden puras comunicaciones negativas al colegio, mande una comunicación. Y dígale, yo quiero que usted le mande comunicaciones positivas. Y listo. Porque cuando hace algo, usted no me dice. Peleen con los colegios, cambien el lenguaje de los colegios también. Usted, dígale, usted me manda solo cosas cuando él se descompensa y cuando está bien, ¿qué me manda? Dígamelo también porque necesito escucharlo y dígaselo a él porque necesita escucharlo. Diga todas las cosas buenas que hace su hijo, declárela. Porque necesita saber que está bien. Sabe que yo cuando termino una charla tengo que preguntar a la persona que me invita cómo salió, le gustó, porque yo no me voy tranquilo si no me dicen que salió bien. Aunque la gente esté contenta, aplauda, me escriba,
me hable, yo no voy tranquilo si la persona que me invitó no me dice, salió bien, me gustó, porque si no me siento que todo esto fracasó. Yo necesito ese refuerzo positivo de forma constante, porque tengo que trabajar en mi autoestima. Así que, a pesar de que no vimos los vídeos, igual estuve bien en el tiempo. No alcanza a hablar mucho de adelante, pero ¿cuál es la idea de esto? Ese es mi correo. Si alguien quiere escribir cualquier cosa, ese es mi correo. Ahora, ¿cuál es la idea de esto? ¿Por qué es importante que usted lo sienta, lo viva? Es porque yo quiero que usted comprenda que se puede. Que se puede. Usted crea que se puede. Creer es gratis. No le tiene que pagar a nadie para creer. A mí no me tiene que dar plata para que usted crea. Usted crea que su hijo puede. Si usted cree que su hijo puede, el 70% del trabajo está hecho. Si usted lo lleva a un terapeuta y ese terapeuta cree que su hijo puede, ese terapeuta es el adecuado. ¿Sabe qué? Hay gente que viaja a Santiago y se gasta la plata que no tiene para que lo vea un especialista en autismo. Y ese especialista lo trata con cualquier paciente, lo ve media hora y le dice lo mismo que le han dicho todos y usted vuelve desanimado. Porque ese terapeuta no cree que su hijo puede, solamente ve autismo. Usted puede tener un chico que recién está egresado, que está aprendiendo, una chica que está recién egresada, está aprendiendo, pero si ella cree que se puede y vale 20 lucas, le aseguro que esas 20 lucas están mucho mejor gastadas que las 300 lucas que gastó en Santiago. Porque esto no es de especialista, esto es de gente que siente, que cree que los niños pueden, que le dan afecto. Porque no es la herramienta, no es el método, no es el teach, no es el ABA, no es el Sunrise, no es el Floor Time. Es el tener un vínculo, es que la persona que trabaja con su hijo cree que su hijo puede. Porque cuando cree que se puede, va a encontrar la herramienta que funciona. No le crean a los que venden una sola forma de intervención. No le crean a los que juran que una sola cosa funciona. Porque no es cierto. Porque si no sería la única y todos la usaríamos. Busque personas que quieran a su hijo primero. Y después trabajemos en terapia. La terapia vacía no sirve. Es una campanita de goma. Que se ve campana, que parece campana, pero cuando la hacen suena, no suena porque es de goma. No tiene ningún efecto. Yo creo que hay papás aquí que saben y sienten que las veces que han avanzado no ha sido con el mejor especialista, sino con personas que han querido a su hijo primero, que han mostrado interés en que él avance. Entonces, no siga malgastando su dinero. No compre ilusiones. Juéguesela por las personas que aman a su hijo. No recorra el mundo. No siga buscando soluciones. Trabaje ahora. No pierda tiempo. Trabaje. Ustedes no son super papás. Son papás que tienen más trabajo que otros papás, pero también tienen satisfacciones diferentes, porque ustedes ven el mundo de manera diferente, porque ven el valor de una sonrisa, ven el valor de un te quiero, el valor de un abrazo, y eso los demás papás lo pasan de largo. Ustedes han aprendido a ser papás diferentes, que es otra cosa. Así que no se queje, trabaje, trabaje y trabaje, porque mientras más pronto se ponga a trabajar, mejor va a ser. Las oportunidades que van a tener sus hijos más adelante. No pierda tiempo. No siga personas. Sí, juéguesela por su hijo. No hay gurú, no hay gente que sepa mucho de usted. Todos estamos aprendiendo. Y las personas que queremos hacerlo y lo hacemos públicamente, no queremos que nos creen, nos vean como, bueno, en mi caso, como una persona que sabe autismo. Soy una persona que trata de aportar una visión del autismo para que usted, de eso que yo le dije, tome lo que le sirve. Lo que le sirva, perdón. Y de lo que le sirva, lo use. Yo soy una persona que no merece mayor reconocimiento que ese. Y la gente dice, no, sí, yo no soy el centro de esto. No es porque usted, ah, no, su hijo, su hijo, su hijo. Si quiere dar un abrazo y está emocionado, váyase a la casa, no me abraza a mí, abraza a su hijo, abraza a su hija. A él dígale que le cree, que sabe que puede. Porque yo, para mí ya tengo 42 años y ya es tarde. Yo ya tengo que asumir la vida como la vivo y listo, se acabó, no hay más. Esto no se hace por aplauso. Lo hago por el Vicente. Y porque ustedes todos tienen un Vicente por ahí, una Vicenta. Entonces, trabajemos juntos. Y no quiero que me sigan.
Yo quiero que trabajemos juntos y que usted me acompañe, camine conmigo al lado mío, en esto que, de crear una sociedad más justa para las personas con autismo. Yo no quiero que usted me siga, insisto. Yo quiero que usted camine a mi lado, que crea en su hijo, en este proceso de que él puede. Yo no necesito seguidores, yo necesito compañeros de ruta. Y los compañeros de ruta son los que se acompañan y no los que están llorando a la orilla del camino. Si usted quiere llorar a la orilla del camino, se va a quedar atrás y va a dejar atrás a su hijo. Para llorar, hay harta gente que llora y que pide que le regalen las cosas. Yo creo que las cosas no se regalan, se ganan con trabajo. Así que no pierda tiempo, trabaje. ¿Ya? Esa es la invitación. Yo quiero pedirle disculpas si alguien se sintió tocado, me mala con algo de lo que dije, yo lo hago con mucho amor, con mucho afecto, sin la intención de hacerle sentir cosas malas. Lo que quiero es remecerlo un poquito aquí adentro también, para que nos demos cuenta que a veces es mucho mal las cosas, pero eso no está mal. Es bueno darse cuenta, lo que hay que hacer es corregir. Y para eso están estas cosas, para que aprendamos a corregirnos juntos. Si no son parte de la agrupación, hágase parte de la agrupación, participe. Sea parte, pero sea parte de los que construyen, no de los que critican. ¿Saben qué? Las personas que crean fundaciones, agrupaciones, usted dice, ah, que su hijo está súper bien, ahora. Pero cuando esas personas partieron, no había nada. Usted lo que va a hacerlo solos. Usted tiene la ventaja que ahora llega y hay algo hecho, hay algo avanzado. Sea aporte, no sea crítica. Apoye a las personas que dirigen, se equivocan, todos nos equivocamos. Pero apoye, sea parte, sea activo. Necesitamos que las personas, los papás, no solo marchen, sino también crean cosas y las creen. Que sean parte de los que proponen, de los que crean cosas. ¿Ya? Es más que marchar. Aquí hay que crear una forma, una sociedad diferente. Y para eso necesitamos trabajar. Pero las personas que estamos adelante, nos cansamos también. Porque escuchamos solo críticas. No me critique. Dígame en qué me equivoco, en qué me puede ayudar usted para corregir lo que me equivoque. Pero usted sea parte de la acción de mejorar. Insisto, si quiere llorar, llore. Pero llore media hora y trabaje 23 horas y media al día. Que no sea más tiempo el que llore del que trabaje. Yo no lloro por mi autismo porque a mí me gusta como soy. Yo lloro porque a mí no me entienden a veces con autismo. Y yo ya dejé de llorar, estoy grande. Pero bueno, su hijo a veces llora por eso. Y por eso su hijo a veces dice, ay mamá, yo no quiero tener esto. Y usted sufre porque su hijo le dice eso y en realidad tiene que ser el hijo, sabe que el problema es que usted lo tenga, pero que los demás no tienen la capacidad de entenderlo. Así que ánimo, fuerza, crear, sobre todo crear. ¿Ya? ¿Puede pagar acá? Yo voy a explicar. Lo que pasa es que yo voy a traer de los dos libros juntos, para poder vender los dos a 15 mil pesos. Yo suelto los vendo a 10 mil pesos. Y yo sé que entonces, hago el esfuerzo de poder venderlos más baratos juntos, porque sé que los dos es más fácil tenerlo y me sale más barato. No me alcanzamos a tener el libro, el primero, listo. Pero si usted quiere comprar los dos, se puede llevar uno ahora, pagar los dos, y yo le quedé de ella, con el listado que ella haga, mandarle los números del libro el miércoles, porque me lo entregan el miércoles. Porque me lo voy a entregar el día que viajé, el jueves, en la tarde. Y yo venía para acá. Y me enojé porque me lo quedaba a traer el primero. Cuando no cumple el horario, ¿cierto? Pero eso, si quieren el libro, lo pueden comprar. Ahora, con eso me ayudan a mí. Es una fuente de ingresos para mí porque yo estoy trabajando haciendo esto, pero sin cobrar. No, para que sepan que no... ¿Se puede transparentar eso, cierto? Sí. Yo no tengo el horario. Yo no cobro por hacer esto. Porque creo que usted tiene que gastar la plata, ¿saben qué? En libros... Es terapia. No gaste la plata en ir a escuchar gente que le dice que el autismo es una condición del espectro autista, bla, 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 y va a escuchar la voz que está en internet. No gaste plata en eso. Gaste plata en terapia, en apoyo a su hijo. O por último, gaste en un juguete lindo para su hijo. Pero no gaste plata en cosas que realmente se pierden. ¿Ya? El libro es mi trabajo y el libro se lo lleva. Y eso para mí también es menos traumante que cobrar el trabajo y escucharme, que es un consejo horrible. Yo creo que a veces, o sea, yo podría hacer esto de vivir, de tener un horario, pero no me nace porque yo creo que las agrupaciones ya con traerte gastan plata, con tenerte en un lugar, con alimentarte, yo no como mucho, pero gastan plata. O sea, más me encima poner en la carga y decir, no, que yo cobro tanta plata por hora, es decirle, bueno, casi es convertirse en un artista, y yo no soy artista. ¿Ya? Así que por eso también, o sea, por los libros me ayuda a mí.
soy súper sincero, o sea, yo con, a veces con eso compro, la otra vez compro un proyector para tener para la fundación, y a veces me compro una chaqueta o me compro zapatos porque también tengo que pararme delante de ustedes, bueno, decente. Pero eso más que nada, ya tampoco pretendo ser millonario ni más cosas. Ya, eso es lo mismo. Y ahora sí, chao.